elambito.com. El Romelio Martínez este año fue sede del tradicional Juego de las Estrellas, el cual llegaba a su versión número 18. Lo que parecía ser una tarde de encuentro entre viejos amigos y glorias del fútbol colombiano, terminó siendo una tarde de angustia. En los momentos previos al encuentro se notaba a un Gabriel Verdugo sonriente y riendo con sus ex compañeros de equipo. Ya en el terreno de juego, la movilidad del defensor parecía normal para su edad, pero de a poco los minutos y el clima le fueron jugando en su contra. Tras casi media hora de partido y mientras la pelota se disputaba en la mitad de la cancha, los jugadores se dieron cuenta que algo andaba mal. Gabriel Verdugo yacía en el suelo. En las imágenes se alcanza a observar cómo sus compañeros y demás asistentes piden desesperadamente la pronta asistencia de los paramédicos para el defensor, que lucía grave en el gramado del Romelio Martínez. La angustia se hizo presente en los jugadores y familiares que se acercaron a auxiliar al jugador, y tras lograr una leve mejoría, Verdugo fue llevado en una ambulancia a una clínica en el norte de la ciudad, en donde fue atendido de emergencia y posteriormente declararon que el exjugador sufrió una parada cardíaca. Dentro de la actividad hizo una parada cardiorrespiratoria que fue reanimado de manera exitosa y luego fue traído a la urgencia de nuestra institución, donde ingresó en condiciones estables, en buen estado clínico, pero que de todas maneras, por ser la causa más frecuente de este tipo de cuadros de paro cardiorrespiratorio, la causa más frecuente de la enfermedad coronaria, es mandatorio estudiar la circulación del corazón. Y por eso se pasó ahorita a la sala de hemodinamia, donde ahora se encuentra para la realización de un cateterismo cardíaco. Por el momento, Barranquilla y toda la afición juniorista esperan la pronta recuperación del aguerrido defensor. George de la Hoz, elambito.com. elambito.com.